Rhaegar is very bulky indeed, Pearl of Diamond. I definitely overestimated the damage that Aatrox Pinch would do to me. Way overestimated. Okay. Noche lenta al parecer para encontrar oponentes. Normalmente no tarda tanto. Normalmente no tarda tanto. Otro team de Trick Room, bueno, con posibilidad de Trick Room más bien. Tenemos Brick Break para el Lapras, lo cual es bueno. Me asusta un poco el Lapras, pero me agrada la idea de ir ofensivo con estos y tener a Rhaegar con dos clubs en la parte de atrás para asegurar que activamos nuestra Weakness Policy y además que rompemos las barreras que hace Lapras con su ataque hielo. Así es que bueno, veamos qué tal nos va aquí. Si mi oponente conoce el metajuego, fácilmente puede ir a ver exactamente todos los movimientos y demás de mi equipo. Pero bueno, veamos qué tal nos va aquí. Veamos qué tal nos va aquí. No me traje mi agua, qué bruto. Ok, Lapras con Raichu. Sin posibilidad de fake out, mucha posibilidad de Nuzzle. Mucha posibilidad de Nuzzle. Así es. El velo Aurora es lo más probable que esté aquí, aunque ya no hay posibilidad de fake out. Trick Room. Follow me. O quizá no estaría mal romper un posible Focus Sash del Raichu. Prefiero hacer eso, creo. Un Dracovish vendría súper en este momento. Pero, ¿por qué Dracovish? Si Lapras podría tener... podría tener Water Absorb como habilidad. Ok. Mi oponente va a dinamaxear a su Lapras. Mientras no sea un Lapras muy ofensivo, no tendríamos por qué perder a nuestro Hatterene. Psico Colmillo. Ok, sí, Psico Colmillo vendría bien con el terreno. Vemos un Brick Break. Interesante decisión. Vemos un Psychic. Rompemos cual... Eso creo que es obvio que hay una Focus Sash ahí por este daño. Bueno, quizá podría hacer a Soul Burst, de hecho. Y bueno, aquí es donde creo que voy a decidir dinamaxear a Rhaegar en lugar de a Hatterene. Le veo más valor a Rhaegar dinamaxeado. Y ok, vamos a hacer Dazzling Gleam entonces. Vamos a hacer Psychic al Raichu. Quizá ni siquiera eso sea suficiente para rotar a Raichu, pero bueno. ¿A poco Psico Colmillo rompe el velo Aurora? No creo, ¿sí? ¿En serio?
Paisanti, muchas gracias por seguir el stream. Por ahora no, Paisanti, voy a estar jugando solamente la escalera. Por ahora solo voy a estar jugando la escalera, pero. Pero en otra ocasión haré las retas de BGC, ¿vale? Ah, ok, no sabía que si lo colmillo quitaba eso. Ok, sí derrotamos a Raichu, entonces Pokémon por Pokémon. Pero tenemos 3 turnos de Trick Room. Que al tener vivo a Lindiri quizá no es lo mejor. Pero bueno, el Lapras no es muy ofensivo, ¿no? No le tenemos tanto miedo. Y este es el último turno. Ok, vemos a Dusclops. Vemos a Indeedee, ok, duelo de Indeedees. Frisk encuentra una Weakness Policy, ok. Eso es muy bueno saberlo. Para no hacerle Brick Break a Lapras. Ok. El tema es que nosotros vamos primero. Ok. Si va a ser Will-O-Wisp a Lapras. Y voy a hacer un Follow Me. Está rara esta batalla, pero es importante saber que Lapras tiene Weakness Policy para no activárselo. Golden Combi. Yo creo que ahorita la estrategia un poco es más bien hacia lo lento un poco, ¿no? Yo creo que sí voy a usar Rhyperior, pero lo voy a usar para cerrar la batalla. No ahorita. Tenemos un Psychic, que eso nos va a derrotar. Y entonces aquí se acaba el Dynamax de mi oponente. Es lo importante. Yo todavía tengo mi Dynamax. Entonces al poder dinamaxear después de mi oponente me va a hacer aguantar bastantes más golpes. Y aquí con el Brick Break le voy a romper su... Aurora Boreal o como sea que se llame. Digo, también ya va a ser... Este es... La activó y luego 2 turnos. Eso va a ser el 4º turno, entonces realmente no hay como... tanta diferencia al quitarla antes, no antes, pero mejor quitarla ahorita que dejarla, ¿no? Tenemos un Freeze Dry que no es suficiente para derrotar a Indeedee. Buen daño a Lapras, buen daño a Lapras. Y vemos un Psychic a Dusclops. Ok. Es el último turno de Trick Room. Con lo cual... No, voy a hacer solo mi mejor. No sé, estuvo raro esto. El que Lindy sobreviviera a tantos turnos, de hecho, fue algo malo, digamos. Me curo un poquito. Me curo un poquitín. Y bueno, perdemos a Indeedee. Un poco de daño a Dusclops, pero no tendría por qué haber algún problema aquí. Vemos el Heal Pulse, ok. No tengo problema con eso tampoco. Mientras más sano mi Dusclops, mejor. Se va a acabar Trick Room, voy a poder hacer Trick Room de nuevo. Voy a tener a Rhyperior, voy a jugarla muy seguro. Entonces aquí lo peor que nos puede pasar es una congelada por parte de... Eso es genuinamente lo peor que puede suceder aquí. Voy a protegerme por ahora. Vemos un Helping Hand. Vemos el Protect. Ojalá el ataque vaya right here. Con eso me doy por bien servido. Vemos un Freeze Dry. Perfecto. Perfecto. Y vemos el Trick Room. Ok, ahora sí. Ahora sí ya se le armó a mi oponente.
El Brick Break no fue tan necesario al final de cuentas. Lapras recibió un poco de daño. Se acaba la lluvia además. Y bueno, yo aquí sí voy a activar mi propio Weakness Policy. Voy a Dynamaxear y voy a hacer el Max Quake. Si el Max Quake aquí, no, el Max Rockfall, perdón, aquí, probablemente veamos un Follow Me. No tengo tema con eso. Dynamaxeado y al ser más lento que Lapras, espero, debería de poder tener más uno de defensa especial, más Dynamaxeado, debería poder sobrevivir hasta un Helping Hand Hydro Pump en caso de que fuera más lento. Pero bueno, lo único que podía tenernos era una congelada a nuestro Trick Room. Tenemos el Follow Me correctamente por parte del oponente. Vamos a ver el Brick Break. Nos hacemos un... Ah, no, claro, con el Follow Me no activamos el Weakness Policy. Eso siempre va a rotar a Lindidi. Activamos el Weakness Policy en el siguiente turno. La Tormenta de Arena nos da más uno de defensa especial por ser tipo roca. Y... ok, mi oponente ni siquiera se arriesga con una hidrobomba. Vamos al Free Shrine. No. Si le echo Will-O-Wisp a mi Pokémon, ay, cualquier movimiento fuego excepto Will-O-Wisp quita la congelada. Ay, no puedo creerlo. Lo voy a intentar. No, bueno. No puedo creerlo. Ah. Aparte, fallamos el Will-O-Wisp right here. Oh, me descongelé. Aparte de todo, fallé el Will-O-Wisp, pero bueno. Me descongelé. Y perrita me voltea a ver con cara de ¿qué le pasa a este loco de la cabeza? Ok. Vamos a intentar volver a quemar. Yo sé que tengo la mínima velocidad, entonces fue un empate de velocidad el turno anterior. Si yo logro quemar al Rhyperior, ahora sí. Y el seguro de habilidad, es que a mí ya me lo habían activado, entonces ya sabía que iba a derrotar a Lapras. Y entonces ahora tengo más 3, y ahora gané el Speed Time. Pensé que íbamos a morir en esta batalla. El seguro de habilidad me lo activó a Lapras con el Freeze Strike, el turno que me congeló. También me lo activó. Uf. Qué locura.